Ha habido un primer momento que era la situación de startup, el nacimiento de la compañía, la puesta a punto de todo, hacer que las cosas funcionaran, empezar a vender inmuebles y a empezar a intentar recuperar activos financieros al día siguiente de haberse formado la sociedad. Llega después una segunda etapa de adolescencia, madurez, por decirlo de alguna manera, en la cual nos encontramos ahora, en la que hemos tenido pues, que montar lo que son las redes que nos han de permitir una comercialización mucho más profesionalizada y mucho mejor de los activos que tenemos que desinvertir. Esta es una compañía en la que permanentemente pues, aparecen nuevos acontecimientos, sorpresas de diferente naturaleza y que nos obligan a adaptarnos, a vivir constantemente pues, en una adaptación al medio en el que nos desarrollamos, ¿no? Pues ha habido un nuevo pronunciamiento, unos principios contables emitidos por el Banco de España que nos obligan, entre otras cosas, a valorar a precios de mercado pues, todos los activos que tenemos. Y eso, aparte de ser pues, una ingente labor de trabajo y una gran cantidad de tasaciones que hay que hacer durante lo que queda de este año y el año que viene, pues significa también una adaptación de nuestra política comercial y también pues, de lo que será nuestro plan de negocio cara al futuro. Tenemos en estos momentos, aprobadas por nuestro Consejo de Administración, el poner a disposición de lo que serían las poblaciones o la gente con un riesgo de exclusión o de emergencia social, 4.000 viviendas, un hogar digno a aproximadamente 15.000 personas cuando hayamos terminado con esos programas, ¿no? A finales de este año habremos firmado pues, aproximadamente con la mitad de las comunidades autónomas que hay en el país. Estamos hablando también con algunos ayuntamientos, aquellos que tienen un tamaño lo suficientemente importante como para que se dé esa necesidad social y que además nosotros pues, podamos estar en contacto con ellos. Existe un mercado que se está dinamizando, que tiene algunas características importantes, como es que en los últimos 2 años se han establecido en él pues unos agentes nuevos que tienen que ver con lo que se llaman vulgarmente los servicers o compañías que prestan servicios de gestión y administración de activos de inmobiliarios y financieros, que tiene que ver también con que hay una mayor profesionalización en el conjunto del sector, de la economía, de lo que nos rodea, que mira todo ello pues con un mayor grado de transparencia y con un mayor grado de importancia, ¿no? Es un sector donde han aumentado las transacciones de manera notable y no solamente lo típico de Madrid y Barcelona y los pisos y las oficinas, sino también otras parcelas importantes como es el terciario. Existe una demanda de suelo que sin ser brutal, pero teniendo en cuenta lo que estábamos acostumbrados, pues realmente es importante, lo cual yo creo que es francamente positivo, porque implica a largo plazo, alguien compra un suelo para ponerle algo encima, y eso es un proyecto de largo plazo, y además porque vemos que es un interés que existe no solamente de los compradores internacionales, que uno se pudiera imaginar, sino sobre todo de los compradores locales. Yo lo definiría como alguien que tiene una intención de invertir en el mercado español en el largo plazo, que busca una rentabilidad más acorde con las expectativas que existen hoy en otros productos de inversión, que le gusta también participar de lo que es el ciclo en su conjunto, por lo tanto, que le gusta participar desde la compra del suelo hasta la construcción y venta del vuelo, tiene conocimientos y si no los tiene desde el sitio en el cual reside, lo que hace es trabajar con gente local. Por lo tanto, yo creo que también es bueno porque dinamiza a la cantidad de promotores locales que tienen el conocimiento y a lo mejor no tienen el capital.